ver, tienes 10 segundos para agarrar lo que sea. Ya invito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya apagaste o qué? Sí. Muy bien. Aquí. Pues aquí ya nos instalamos. Mira qué bonito se mira la neta. Qué preparado venimos, la neta. Qué buena postala. Ahorita vamos a ir para allá, para donde están los players aquellos. No traigo short, en boxer, me voy a meter. En boxer, no man. Esta cuenca abarca alrededor de 70.800 kilómetros cuadrados y fue construida en el periodo de 1947 a 1952. Esta información no se la da a cualquiera, no en cualquier canal la topa. Es que le digo que pasó la llamada y se acuerda que a veces me dijo, puta, me... Pues tú le hubieras dicho así. No, ¿qué me conoces? No, pues ¿qué pasó? Le dije que me conoces. Ahí me conoces muy bien. Ahí voy a salir en YouTube. Sí, ahí nos vamos pues. Una vueltecita y algo más que quiera agregar. ¿Algo más? Ay, no sé, que sea bien. Gracias. Adiós. ¿Qué onda, plebes? Bienvenidos a un nuevo video. Una vez más aquí grabándoles un videito. Muchas gracias por apoyar. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y pues ahora a continuación, como dice el título del video, un dominguito, andamos clean y pues vamos a dar la vuelta para la presa. Bueno, para los rumbos de la presa, ¿no? Ahorita vamos a ver qué sale, para dónde vamos, a ver para qué nos alcanza el tiempo, el día. A ver qué rollo. Ustedes quédense hasta el final del video, pero no se vayan a ir. Y qué más puedo decirles. Bueno. Pues ahorita vamos a empezar, aquí empezamos en el castillo de mi princesa. Vamos a pasar por ella. Ella ni en cuenta que ya voy. Bueno, que ya llegué. Pero espero. Espero ya esté lista. Y le dije que iba a grabar. Bueno, ya es, a ver, ya me conoce. Que todo grabo. Mucho más tarde. Espero que salga ella y no salga su hermano como siempre. Hay veces que estoy así con la trompita parada acá y sale su hermano. Un gato parece que tiene seguridad. Mírala, pues, qué chula de princesa, qué bárbaro. Hola, mi amor. Aquí ya empecé a grabar yo aquí todo el día. Qué bueno que estás bien arreglada y bonita, porque si no, me iba a hacer que lo recortara y que tardara más. ¿Estás lista? Ya casi. ¿Bien ready o qué? Sí. A ver, pues. ¿Te falta algo? Bueno, vamos a cortarlo, ahorita sí, le seguimos. Pues aquí venimos ya agarrando camino para allá. Ya venimos aquí. Mira, quiero presentarle a las dos visitas que tenemos. Mi primo Andrea, su novio Brian Myers. Y aquí estamos esperando nomás que el compaterre se baje del carro y se traslade a este. Aquí a esperar a que se baje el viejo. No sé qué tanto la juega. Y... bueno, pues vamos para que se suba aquí. Vamos a poner cámara rápida de aquí a que se baje. ¡Yule, viejón! ¿Todo el día o qué? Mira, ya empecé a grabar aquí, viejón. Saludazo ahí a Brian, Terre, Andrea, Terre. Andrea, Terre, Topo, Terre. Bueno, mi gente, vamos a comenzar esta travesía de nuevo. Vamos para la presa. Vamos a ver. Pues, la neta, pues para allá, para el lado de la presa, casi no venden cosas para comer. Y ahorita vamos a comprar aquí unos marisquitos para llevar aquí en los Obregón Express. Algo bien, venden puras cosas para llevar. Aquí le vamos a grabar un poco de lo que venden y de lo que vamos a consumir.
Dice este güey que no trae hambre, pero ahorita le va a dar. No, la neta, bien temprano, gente. Pero pues mejor estar preparado que no estar preparado. Con 20 también. Míralo, míralo. Hey, un metrito de distancia, ¿no? Me la encargo. Aquí ya vamos saliendo prácticamente de Obregón. Solo le voy a dar un, ¿cómo se le puede decir? Un mini tour. Un mini tour para la gente que no es de Obregón, que no ha ido para la presa, para que lleguen bien, ¿no? Miren, ahorita los voy a ubicar. Estamos aquí en las letras, ¿no? Ahí están las letras de Obregón, porque pues sí hay letras en Obregón, no crean que nomás es un rancho. Aquí estamos en las letras, está el Vips, Suburbia y del Walmart Norte, plebes. Aquí del Walmart Norte van a salir rumbo para allá, para la carretera. Así, miren. Sí, la verdad desconozco cuántos kilómetros, pero ahorita les voy a decir. Y ahorita les voy a decir dónde van a dar vuelta. Pero pues es para allá. Miren, plebes, aquí aproximadamente unos 6 kilómetros, más o menos 7 del Walmart Norte, de la salida de Obregón. Aquí van a dar vuelta a la derecha. Aquí, miren, en este, en las vías del tren. Aquí donde, pasando Providencia, vaya. Aquí donde todos están dando vueltas, ¿sí? Ahorita por ser domingo, todo el mundo va a estar dando vuelta aquí. En cuanto vean que ya está el Sixo aquí, es que quiere decir que aquí es. Ustedes nomás sí, empiezan a seguir los carros a partir de aquí. Pues, otra cosa que les voy a enseñar. Al Oxxo que vamos a llegar, es Oxxo, es patrimonio de la humanidad. La neta, yo creo, sin investigar, que este es el Oxxo donde más cerveza se compra aquí en Ciudad Obregón. Porque es el que está yendo para la presa y es donde todos recargan cerveza. O sea, yo calculo, ¿no? Chance ahorita, si me animo, pregunto. Pero pues a este Oxxo vamos a llegar, miren. Aquí es el de la, el Oxxo de la curva. Bueno, así le puse yo, no sé si así le digo. Hombre, qué es la curva. Vamos a ver. Está solón. La neta, plebe, siempre está llenísimo este Oxxo. Pero pues ahorita está calmajón, a lo mejor es muy temprano, ¿eh? Pero siempre está bien lleno, ¿eh? ¿Qué va a agarrar, oiga? A ver, tiene 10 segundos para agarrar lo que sea. Yo invito, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya apagaste o qué? Sí. Muy bien. Sin sugar aquí. Oye, ¿vuelta no? Ah, pues, oye, carnal, nomás que venimos grabando acá un blog, acá en modo turista. Te quería hacer dos preguntas, a ver si me las podías contestar. Fácil. Te damos la duda ahorita. ¿Cómo se llama este Oxxo? ¿Cómo le dicen a este Oxxo? Oxxo Club de Golf. ¿Eh? Club de Golf. ¿Club de Golf? Ah, ¿de la curva no? ¿No? Ah, ok. Así se llama. Y otra cosa. También tenemos la creencia, o lo que hemos escuchado, que este es el Oxxo que más cerveza vende en Obregón. Eso sí, ¿no? ¿Sí? Sí, va, por la presa. Así es. Pues la tiene a una de dos. Muy bien. Muchas gracias, carnal. No, está bien. Pues aquí venimos saliendo del Oxxo. No sabría decirle exactamente los kilómetros que son para llegar a nuestro primer destino, que es Paseo Los Álamos. Pero tienen que pasar a Hornos todavía. Ahorita, mira, aquí dice Hornos y no alcanzó a grabar la camarógrafa, un poco lenta, ¿no? Pero pues, ahorita le vamos a decir ahí para allá, para que sigan el camino, mira, graba para allá. Aquí venimos llegando al kilómetro 9, tienen que pasar primero que nada al kilómetro 9, mira, ahí está. Aquí siempre van a estar jugando béisbol los domingos, es de ley. Si no están jugando béisbol, no es el kilómetro 9. Aquí hay otro Oxxo, pero este es el, no es el que viene la raza. La raza viene el de la curva. Y aquí venden unas empanadas bien ricas, neta, pero no hay como las de Hornos. Ahorita vamos a pasar a Hornos. Ahorita le grabamos allá en Hornos.
pues aquí está el coyote, aquí muchísimos recuerdos de niño, pero por toda la gente todavía sigue viviendo para allá. Pero tienen que pasar el coyote todavía. Explica plebe. ¿Qué es? El coyote es un balneario, para la gente que no sabe, es un balneario, tiene como 7-5 albercas más o menos, toboganes, la neta es una atracción turística muy bien, la neta, para la gente que no ha ido, la neta es recomendable, y para la que no, pues no me dejará mentir que la neta está muy perro el coyote. Es de lo más acá que hay aquí, en cuanto a atracciones acuáticas. Aquí estamos pasando por Hornos, para la gente que no se quiere Obregón, para las adictas de Cornelio Vega, pues aquí es Cornelio Vega, aquí radica siempre. Y pasando Hornos, aquí hacen un pan, uff, 10 de 10, la gente ahorita de regreso, a ver si Dios quiere aquí compramos. Pero para ir a los paseos, para allá, para el rumbo de la presa, tienes que pasar Hornos sí o sí. Si no lo pasaste ya, es que te perdiste. Pero pues no tiene pierde aquí, la neta, porque está la carretera recta. Mira, quien sea la del pueblito, mira. No hay mucho que ver, ¿no? Miren, pues, pasando Hornos, la neta, el camino se empieza a ver bien bonito, la neta, bien verde. No todo el tiempo está así, la neta. Cabe recalcar que nomás es temporada de lluvia. Pero pues la neta sí es un buen paisaje para ver. Ya aquí ya se empieza a sentir el aroma río, así lo verde, lo bonito de la naturaleza. Aquí unos cuantos kilómetros ya vamos a llegar al paseo. Ahorita le seguimos transmitiendo. Miren, play, este aquí, para allá se va para el dique 10, ahí dice, dique 10, para allá abrió, vamos a ir en la tarde, si hay chance. Pues primero vamos al paseíto. Pero ahí está, ya. Bienvenidos al dique 10. Ahí luego lo vamos, ahorita lo voy a... El dique 10, a ver si tengo chance de ponerle unas imágenes. La raza va a patinar, la raza va a patinar, a quemar llanta. Ah, mira, aquí vamos ya al Paseo de los Álamos. Mira, está en cuanto pasa el dique 10, aquí está el Paseo de los Álamos. Ahí está, Paseo de los Álamos. Aquí ya empieza terracería, como un kilómetro más o menos. Otra cosa, de aquí cobran, una recomendación, pues tengan conscientes de que cobran, Pero pues la mínima, la neta, para el paisaje, sí lo vale. La cobranza, aquí se hace la cobranza. Ey, ¿cómo usted trae mi dinero? No se regresará el dinero. Atentamente, el paseo. El paseo, háblale. Ey, ¿tú traes mi dinero? ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Cien pasillos? ¿Hasta qué hora? 7:30. 7:30. Muy bien, muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! 100 pesos por cada carrillo. Pero pues ya... No, no le irá a perder, le iba a decir. No le pierde. Un momentito de estrés. Porque no nos podemos estacionar. El perro. Pero ya lo anda solucionando el topillo. Ahí, mero. Ah, pues ahí queda muy arrasa. Vamos a bajarnos ya y a instalarnos. Bien, pila. El paseíto. Aquí en lo que nos instalamos. ¿Qué tal, oiga? ¿Clavado o qué? Tenía un chico que no venía para acá, yo creo unos 6 años. Venga, tú aquí. Ahorita vamos a meter para allá, para donde está la raza ya. Mira, ahí está pescado, dijo ahí. Hay pescadillo, ¿no? O sea, aquí está. La flora y la fauna al 100. Ahorita vamos a ir para allá, para donde están los plebes aquellos. No traigo short, en boxer me voy a meter. En boxer, lo man. Pues aquí ya nos instalamos. Mira qué bonito se mira, la neta. Qué preparado venimos, la neta. Qué buena postal así. Mira lo que traemos aquí. Directamente. Ey, se ve puro chile aquí. Abajo trae callitos. Trae camarón, trae pulpo, hasta abajo viene el camarón, pero sí trae. ¿Y estos compas ustedes qué pidieron, plebe? Unas ricas y sabrosas quesadillas de camarón. No, qué buen comercial, ¿eh? ¿De dónde? De Mariscos Obregón. Vamos ahí. Saludos para el primo hermano. Ay. Algo bien, raza, pues vamos a comer aquí con permisito. Pues ya
Ya comimos, ya chismeamos, ya echamos la comenta un rato. Vamos a ir a dar una vueltecita aquí, a la orilla del río. Pues la verdad, está toda madre, ¿no? Pero hace un chingo de calor, pues. La neta que... agua de agua, güey. Pero yo, pues no traje chancla ni nada, ni short, se me olvidó. Todo salió apurado acá. Si no, ahorita estuviera ahí adentro porque te acercas aquí y se siente el vapor bien caliente, pues. Y en todo lo que pueda aportar aquí la raza, tiene un cevichito, unas heladas, carnita asada, para pasar el rato, pues. Y está a gusto. Está al 100, Jerry. Muy bien, muy bien. Está al 100, la neta, como para venir acá. Plan romántico. Plan romántico, con compas, como sea, está bien familiar de todo. La neta, pero pues más si vienes acá con tu morrita, acá unos para pasar el domingo, está a gusto. Pero pues ahorita vamos a ir para la presa. A mí me gusta como ir para la presa a ver qué hay. Tu máquina. Te hubieras caído, güey, hubiera sido buen contenido eso. Bueno, no lo vivo, te lo juro, güey. Llegó el momento de movernos, ya la neta fue mucho por hoy. Ya el paseo está al 100, pero para unas 3, 4 horas, la neta. Ya el calor medio atonta, así. Y la neta, como ya traemos el plan de irnos para la presa, pues ya nos queremos mover, la neta. Ya fue mucho por ahorita. Sí, la neta, pues digo que está bien para venir aquí, pero pues unos 10 minutos nomás, porque... A ver, que la neta, ahorita está sofocadísimo, la neta. Mira, no se mueve nada del árbol, la neta. Está sofocadísimo. Si nos hubiéramos metido, yo creo que se nivela el calor, ¿no? Ahí se... O sea, está bien nomás para venir a comer así un ratito acá y listo, pues, de regreso. Porque, pues, está bien cabrón el calor. Pero es que la neta, miren qué envidia, pues. La raza que está ahí, a gusto, pues, para allá. O sea, miren toda esa raza que está allá, a gusto, pues. Y, pues, y uno que no trae chancla ni nada, ni short, se queda aquí en el calorón, pues. Pues, pero pues plebes, nos vamos a mover para la presa. Sigan viendo el video, raza, y lo voy a encargar mucho, por favor, que se suscriban. Que si no están suscritos, suscríbanse, denle like y comenten aquí el viajecito, a ver qué les parece. Ánimo, plebes, sigan viendo el video, Aquí ya sales del paseo, ¿no? Nos vinimos a Los Álamos, estamos en el paseo Los Álamos. Aquí está la carretera. Nosotros veníamos de allá. Ahora van a agarrar para la izquierda para ir para la presa, para acá. Se fijan bien que no venga carro. Y ya, rumbo para acá. Mira, mira el cartel ese. Ahí está el azul. Murciélago, güey, ya sácalo, mira, ahí está el murciélago. Ahí, murciélago. Ahí el mirador, para allá vamos. ¿El qué? Para allá vamos. De aquí son unos cuantos kilómetros, ahorita le vamos a grabar cuando ya vamos llegando. Ya, corta. No, espérate. Así que nos vemos. Así como le hacen, amor. Así que mírame, mírame. Bueno, vas a chocar. A ver. Sí. Ya saqué cuenta. Es un aproximado de unos 8 kilómetros más o menos de ahí del paseo rumbo para acá. Pero miren, miren el paisaje. La neta lo vale cada metro. Miren, la neta. Parece que andamos para allá, para Venecia, así, para Uruguay, no sé, esa, así como que Brasil, así, Colombia, así, eso, Antioquía, así, no sé. Pero es porque ha llovido, pues. Es porque ha llovido, pero la neta, en todo Obregón no se ve un camino así como este, la neta. Les, ya cuando se topan con toda esta vara de... cuando se topan con este cerro, van a agarrar para la derecha, donde dice Mirador. Aquí para la derecha... ya quiere decir que llegaron a la presa. El mirador, pues, es la presa. Aquí no van con mucho cuidado, váyanse con cuidado, porque pues está angosto el camino. Ahí arriba es donde vamos, ¿no? Ahorita vamos a darle la vuelta aquí. Bueno, pues, aquí ya subimos. Esto prácticamente ya es la entrada a lo que es el mirador de la presa. Está, presa Álvaro Obregón. Ahí está lo que es la presa.
El rollo, play, aquí venimos a agarrar un poquito de monte, venimos a turistear aquí lo que es la presa, el monte y todo eso. La neta queríamos grabar ahí arriba, pero no se escucha nada y hay mucha gente, mucho escándalo, la neta. Mejor vinimos para acá a caminarle un ratito, dar una vueltecilla y apreciar esta bonita toma de la presa, la neta. Así es, ya les podemos dar una buena vista de la presa Álvaro Obregón o presa del Oviachi, como le dicen algunos. Esta presa es la represa más grande de la cuenca del río Yaqui. Esta cuenca abarca alrededor de 70.800 kilómetros cuadrados y fue construida en el periodo de 1947 a 1952. Esta información no se la da cualquiera, no en cualquier canal la topan esto. Mira qué chulada de vista. Ahí para que sigan viendo el video, mi gente, aquí vamos a seguir turisteando ahí. Salud, viejones. A ver, póndele, seguimos caminando aquí. Casi 7 de la tarde. Y plebes, la neta, pues ya vamos de salida. Les voy a quedar a deber la ida al dique. Ya no dejaron pasar. Pero pues miren, para la gente que no es Obregón y que nunca ha ido al dique, aquí les voy a poner un video de cómo se pone en el dique. Por unas empanadas, la neta, algo bien las empanadas. Estamos esperando aquí nomás que llegara el terrenal. Aquí está compa Terre. Hey, voy a llegar a comprar unas empanadas aquí. Hay que ir por unas empanadas con un buen amigo que conozco hace rato. Vamos ahí, pues. Vamos a llegar a comprar unas empanadas, pues, porque la neta, las empanadas de aquí de horno son otro pedo, pues. Voltea la cámara, pa. Entonces queremos que vean qué tal, pues. Del estado aquí de Sonora. ¿En qué parte estamos? Disculpa. Oye, ¿en qué parte estamos? El pueblito de la otra parte. Estamos en el kilómetro 9, mi gente. Aquí vinimos a comprar unas empanadas, coricos, de todo. Aquí, la neta, algo bien, la neta, aquí. ¿Ya agarraste o qué? Es que le digo que pasó una llamada que se fue la cabeza y mi computadora me... Pues tú le hubieras dicho así. No, ¿qué me conoces? No, pues ¿qué pasó? Le dije que me conoces. Ay, me conoce muy bien. Oye, ninguna. Es de cajeta, calabaza, sí, calabaza y piloncillo. Ay, quiero calabaza. Entonces ni una es integral, yo que soy fit, pues. Ay. ¿Se me nota o no? Nos es pura engordar. Oye, uno que es fit, pues. Hay una no es fit, es el panzón que tiene. ¿Es de qué son? De calabaza. Bueno, de eso tengo de calabaza. Vamos a consumir unas empanadas de calabaza aquí en el kilómetro 9. Algo de la panadería, mi vieja de arena. ¿Panadería? ¿Qué? Mi vieja. Mi vieja. ¿Y quién es la vieja? Yo soy joven todavía. Allá no sentado. ¿Dónde está la vieja? Ahí están dos. Está la neta, pues, también calientitas, a pesar de que
está corriendo mucho viento y todo eso, está un rato afuera, está bien calientito, así de bien esponjosito, bien sabroso. Ay, ay, jamoncillo, dígale. Ah, era un jamoncillo. Hazte cuenta que nos sobraban 5 pesos, pero la neta es muy inteligente, pues nos sobraban 5 pesos y nos dio 5 pesos de jamoncillo. Claro que sí, pues aquí lo que importa es la vendimia, pues, ¿sí o no? Oye, oye. Algo bien el jamoncillo, ¿eh? Algo bien el jamoncillo. ¿Cuánto valen estas? 45, a 50 para mí. ¡Ey! ¡Eso Pancho! Y eso Pancho, pues. Y gratis un jamoncillo, dile. En los 50 pedos, pues. La neta, ¿cuánto para mí, pues? 45. ¿Ya compraron? Ya, por eso, qué chingo, ¿eh? Volteate y te quedas nunca. Sí. Oye, no, pues ya neta con esto. Ahí. Muchas gracias. Sí, unas empanadas todas bien recomendadas aquí. Entonces, 45. Ay. Sí, soy, no, somos de no pasa nada, usted no le sigue el rollo. Hasta que bueno se vende. Quiero comer. Voy a llevar para la pico. Quiero comer. Agárralo, pero yo la miro como sí, terrenal. ¡Uno nomás! Quería estar al bote. Pensé que era una peso por ahí. Ya estamos en los 2021, están en 22. Lo bueno cuesta, ¿no? Sí. Ya lo estoy probando y está bueno. Vale la pena. ¿Por qué? ¿No querías agarrar? Bueno, mi gente, hey, terrenal, ya vámonos para seguirle el tour. Dale, nos vemos. Dile que se suscriban al canal de Topo Félix. ¿Cómo? Canal de Topo Félix. ¿Así estás? ¿En YouTube? Ajá. Sí, ¿voy a salir en YouTube? Sí. Ahí nos vamos, pues. Una vueltecita y... ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algo más? Ay, no sé, que sea bien. Gracias. Adiós. Pues compramos este, el paquetito de empanadas que venden. Es 7 empanadas por... ¿cuánto? 45 pesos. La neta. Miren, les voy a hacer un unboxing de las empanadas. Este tamaño de empanada, pero miren, le voy a poner una mordida para que vean lo reportada que viene. Mira. Mira. Sí, vale la pena. 10 de 10. Oh, y están calientitas, la neta. Algo bien, la neta. Vamos a seguirle el recorrido para irnos rumbo a Opson. Plebes, pues damos por terminado este video. Ya llegamos aquí a nuestra casita, bueno, a la casita de mi novia, su castillo y todo, ¿no? Ya estamos establecidos aquí. Llegamos por unos dogos. Vamos a hacerle una mención pagada, claro que sí, a nuestro patrocinador. Unos dogos de hot dogs y hamburguesas El Chinal, la neta, algo bien. Los más ricos de aquí, Obregón. Muchas gracias por ver el video y suscríbanse, denle like y compartan. Y comenten. Muchas gracias, plebes, y nos vemos en un próximo video. Muy interesante el próximo video que sigue. Así que activen la campanita para que estén al pendiente. Nos vemos, plebes. Muchas gracias. Mira qué chulada la neta.